No Dear almost scored a goal. He tricked his way into the team. El mayor engaño del fútbol inglés de todos los tiempos se empezó a gestar en la temporada 96-97, cuando una tarde, luego del entrenamiento del equipo de la Premier League, el Southampton, le avisaron al técnico Graeme Souness que tenía una llamada. Era George Weah, el extraordinario jugador liberiano que jugaba en el Milan en ese tiempo. El técnico escocés, que había sido capitán de su selección en su época como jugador y también portador de la cinta del Liverpool tricampeón de Europa, escuchó con atención lo que le decía Weah, o mejor dicho, quien decía ser George Weah. Souness escuchó del otro lado de la línea que Weah tenía una recomendación para hacerle. La sugerencia del afamado delantero apuntaba a un primo suyo. Se llamaba Ali Diá, que era liberiano y delantero como él. Fue así que el técnico citó al futbolista para una prueba de un mes en el equipo, en el Southampton, con la posibilidad de jugar ni más ni menos que en la Premier League. La recomendación de una estrella mundial como Weah no se podía dejar pasar por alto. Al menos eso creía Souness, que pensaba sorprender con su fichaje de bajo costo. Sería el principio del peor fichaje de la historia de la Premier League. Ali Diá no era primo de George Weah, sino que hizo llamar a alguien que se hizo pasar por él. Tampoco era de Liberia, sino que era senegalés, aunque sí era futbolista. Antes de su insólita llegada al Southampton, Ali Diá había jugado en ligas menores y amateurs de Alemania, Francia y Finlandia. Souness compró el paquete y el engaño quedó consumado. Diá, que ya tenía 30 años, se apareció una mañana en el entrenamiento del Southampton allá por noviembre de 1996. Souness hasta lo vio parecido físicamente, como queriendo convencerse de su fichaje low cost. El técnico pensaba hacerlo debutar ante la reserva del Arsenal para un amistoso, como para ir viendo el potencial de su nueva figura. Pero el partido fue suspendido por lluvia, por lo que el estreno de Diá quedó trunco, aunque tendría otra chance. A principio de temporada, Souness tenía varios lesionados en el equipo, por lo que Diá, solo con un par de prácticas, fue incluido en la lista para jugar contra el Leeds el 23 de noviembre de 1996 por la Premier League. Fue así que Ali Diá, el jugador desconocido para la grey futbolera británica, quedó en condiciones de debutar en el campeonato. Diá se sentó en el banco de suplentes celebrando su suerte y poco después su buena estrella lo seguiría iluminando. A los 32 minutos, Matt Le Tissier, la figura del equipo, se lesionó y Souness decidió que el reemplazante de Tissier sea el falso primo de George Weah. Con la camiseta número 33 en su espalda, cumplía sus sueños que estaba en la mentira. Pero la dinámica de un partido de élite comenzaría a delatar el engaño. Ali tenía una técnica muy limitada y un par de acciones que fueron desaprovechadas por el falso pariente de Weah lo pusieron en evidencia. Su actuación fue tan pobre que lo reemplazaron a falta de 10 minutos para el final del partido, cuando el Southampton perdía 2-0. Fueron 53 minutos donde Diá conjugó al mismo tiempo la gloria y también el fracaso. Había logrado su objetivo de ser jugador de la Premier, pero la mentira fue de patas demasiado cortas, ya que nunca más volvió a jugar en el equipo. Quedó libre y solamente cumplió 2 semanas de contrato. Del Southampton se fue a jugar al Gateshead, de la quinta categoría del fútbol británico. Enterado del asunto, George Weah aseguró que no tenía un primo llamado Ali Diá y que tampoco había hablado por teléfono con Souness. Diá nunca reconoció públicamente su mentira
y tras su paso por el Gateheads, nunca más se supo de él. No importó. Díaz quedó para siempre en los libros de la Premier por ser el peor fichaje de la historia de la liga inglesa.